Ya con este encuentro nacional de los gobiernos ciudadanos, tomen sus asientos, por favor. Hugo Luna. Tengan todas y todos ustedes, sean bienvenidos a este encuentro nacional de los gobiernos ciudadanos. Quisiera presentar en primer término a quienes nos acompañan esta mañana aquí en el escenario. Está con nosotros el coordinador nacional del Movimiento Ciudadano, el senador Dante Delgado Ranauro. Nos acompaña también el coordinador nacional de las autoridades municipales de nuestro movimiento, el diputado Alberto Esquer. También están con nosotros integrantes de la Comisión Operativa Nacional de Movimiento Ciudadano, Teresa Ochoa Mejía. Y también está con nosotros coordinadora de la tercera circunscripción de nuestras autoridades municipales, la regidora Ludivina Menchaca. El anfitrión de este evento y a quien le agradecemos también mucho su hospitalidad y ayuda para hacer posible este evento, el arquitecto Guillermo Medrano, dirigente estatal de nuestro movimiento en Jalisco. Integrante de la Comisión Operativa Nacional y Coordinadora Nacional de Mujeres en Movimiento, Jessica Ortega de la Cruz. Agradecemos mucho su presencia al coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, al diputado Tonatiuh Bravo Padilla.
Muchas gracias por acompañarnos. También integrante de la Comisión Operativa Nacional, Janet Jiménez. Y quien será el jefe de gabinete del primer gobierno estatal de este movimiento, Hugo Luna. Muchas gracias también, Hugo, por tu apoyo para la realización de este evento. Y para dar inicio, quisiera dejarle el micrófono para el mensaje de bienvenida al senador Dante Delgado. Bueno, en primer lugar, agradecerles a todas y todos ustedes a la convocatoria que se emitió para tener este evento tan importante, en el que queremos aprovechar todo este día para que haya intercambios de puntos de vista, toda una relación que se pueda dar entre tantas y tantos regidores que hoy tiene Movimiento Ciudadano en todo el país. Pero no es casual que el evento se organice aquí en Guadalajara. Lo es por lo que representa a Jalisco. Jalisco se ha convertido en términos reales en la locomotora del proyecto nacional de Movimiento Ciudadano. Por eso, por el número de alcaldes, por el número de síndicos y síndicas, por el número de regidoras y regidores de Jalisco, quisimos desde la Dirección Nacional rendirles un pleno reconocimiento. Gracias igualmente a quienes hacen un esfuerzo para trasladarse desde diferentes partes del país para estar hoy en este curso y mañana en la convención, en la Asamblea Nacional de Autoridades Municipales. Permítanme hoy reconocer igualmente el espléndido trabajo realizado por Alberto Esquer en su calidad de presidente municipal. De Zapotlán el Grande para todos los demás del país, Ciudad Guzmán, y además su gran desempeño como coordinador nacional de autoridades municipales. Gracias, Alberto, por el trabajo que usted ha realizado. Se hizo un ejercicio de comunicación con las regidoras, con los regidores, con las síndicas y con los síndicos, presidentas y presidentes municipales en las 5 circunscripciones electorales en que está dividido el país. ¿Y por qué lo hizo así? Porque de lo que se trata es de tener buenas prácticas de gobierno. La diferencia de los gobiernos ciudadanos van a ser los resultados, y los resultados deben de darse con máximas que se encuentran en lo que hoy nos da contexto a esta reunión. Permítanme por ello saludar el esfuerzo y participación de las mujeres. Gracias, Ludivina Menchaca, como coordinadora de la tercera circunscripción a nivel de autoridades municipales. Gracias, muchas gracias a quien, más allá de los cargos que futuro le deparen en la Administración Pública de Jalisco, a quien ha sido un verdadero impulsor de los trabajos de Movimiento Ciudadano aquí en Jalisco y a nivel nacional. Gracias, Hugo Luna, por participar en el comité organizador de estos eventos. Merece un aplauso porque gracias a él, como dirigente estatal, ganamos en Jalisco hace 3 años Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco, Piguamo, para que no se enoje por ahí Elizabeth, y también ganamos Puerto Vallarta. Y ganamos en total 24 municipios y empezamos a demostrar que Jalisco podía ser puntal para lo que hoy se logró. Gracias al trabajo y gracias, Guillermo Medrano, por ese liderazgo que se ha ejercido. Hoy Movimiento Ciudadano gobierna 74 municipios de los 125 municipios de Jalisco. Hoy es mayoría en el Congreso del Estado y hoy tenemos al grupo parlamentario
más importante de Jalisco y desde luego de Movimiento Ciudadano. Por eso reconocemos al diputado Tonatiuh Bravo, coordinador de nuestro grupo parlamentario, su presencia, su destacada formación académica, su liderazgo, su experiencia como legislador, habrá de contribuir a la construcción del proyecto legislativo de Movimiento Ciudadano, que ya se ha dado por los órganos de dirección nacional, Consejo Ciudadano Nacional, Coordinadora Ciudadana Nacional, en la ruta de una agenda legislativa que estamos compartiendo en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Finalmente, un aplauso para nuestro querido Tonatiuh. Finalmente, a nombre de la Comisión Operativa Nacional, saludamos a Tere Ochoa, a Janet Jiménez Solano y a quien, por merecimiento propio, en su calidad de coordinadora de la Comisión Operativa Estatal de Morelos, de candidata al Senado de la República exclusivamente por Movimiento Ciudadano y hoy digna coordinadora nacional de Mujeres en Movimiento, Jessica Ortega. Felicidades, Jessica. Este evento no hubiera sido posible sin el esfuerzo y el trabajo que han realizado el comité organizador. Permítanme saludar con especial respeto a quien es el secretario de la Fundación Municipios en Movimiento, el compañero Cuauhtémoc Velasco Oliva. Gracias, Cuauhtémoc. Así como a quien es el secretario técnico de la Coordinación Nacional de Autoridades Municipales. Gracias, muchas gracias al secretario de Asuntos Municipales de Movimiento Ciudadano, compañero Ricardo Coronado Sanginés, por el ejercicio de convocatoria nacional que tan buenos resultados está dando. Permítanme terminar diciendo que el municipio como célula básica debe de ser el ejemplo de prácticas de buen gobierno de los gobiernos ciudadanos, de los gobiernos municipales de Movimiento Ciudadano. Pero el gran reto que tenemos es procurar que los ayuntamientos en todos los municipios donde Movimiento Ciudadano tiene representación proporcional, que no son pocos en el país, apliquemos prácticas de buen gobierno. Exijamos que los cabildos cumplan con prácticas de buen gobierno. Por eso esta reunión va a ser punto de partida en la construcción de un proyecto que debe transformar al país, porque Movimiento Ciudadano está llamado a ser en los próximos años la verdadera oposición, la oposición que demuestre en buenos resultados de gobierno municipal y en buenos resultados que ustedes puedan impulsar en los municipios donde somos oposición, lo que representa tener clara la visión de dar empoderamiento al ciudadano, de permitir que haya presupuesto participativo, que alentemos la cercanía en la participación ciudadana, para que hagamos de la cultura uno de los instrumentos importantes de impulso a la sana convivencia, de la recreación, el esparcimiento, y desde luego vamos a dar especial énfasis a las actividades productivas. Ustedes tienen todo, desde los regidores de municipios más apartados del país, para convertirse en los auténticos liderazgos regionales de Movimiento Ciudadano. Por eso, permítanme hoy a reconocer en Alberto Esquer el trabajo que realizó desde su municipio, porque él acreditó el trabajo de Movimiento Ciudadano, que permitió no tan solo que se ganara nuevamente la presidencia municipal, sino que se ganara la diputación local y que se ganara la diputación federal que él representa. Y así lo podemos hacer en todo el país si todos trabajamos con ahínco, con tenacidad. Recuerden ustedes que Enrique Alfaro inicia como regidor de Tlajomulco. Posteriormente pasa a ser diputado al Congreso del Estado. De diputado al Congreso del Estado pasa a ser candidato a presidente municipal y es el presidente municipal mejor calificado de Jalisco.
y esa plataforma le permite en 2012 ser candidato a gobernador del estado. Un candidato que permitió que Movimiento Ciudadano pasara del 2% al 34% que obtuvimos. En el 2012 sacamos más votos que el PRI, más votos que el PAN, más votos que toda la oposición. Solamente lograron con la votación de PRI Verde sacarnos unos cuantos votos. ¿Pero qué permitió ese trabajo? Que 3 años después, y con el impulso que se logró, tuviéramos el triunfo en prácticamente toda la zona metropolitana, mayoría en el Congreso del Estado y desde luego una representación muy importante en el Congreso de la Unión. Y hoy, producto de ese esfuerzo que muchos reconocemos, Enrique Alfaro es el primer gobernador de Movimiento Ciudadano y va a ser el mejor gobernador del país. Y el ejemplo de buen gobierno estatal va a permitir que regionalmente empecemos a tener una presencia creciente. Por eso saludo el esfuerzo de quienes han ganado al presidente municipal de Colima, Locho Morán, que en 3 años tiene la obligación moral de acreditar ante Colima que es el mejor presidente municipal de ese estado y desde luego futuro gobernador de Colima. Gracias, Locho, por estar presente. Y lo mismo tiene que acreditarse con la presencia del doctor Ramón Enrique Herrera. José Ramón ha sido dirigente estatal y es hoy presidente municipal de Durango. Estoy seguro que con su tenacidad, como senador con licencia que regresó a su cargo, puede, si así lo deciden los duranguenses, convertirse en el futuro gobernador de Durango. Pero para eso hay que trabajar como usted lo está haciendo. De tal suerte que el Movimiento Ciudadano está llamado a ser la verdadera oposición que México necesita. Y vamos a trabajar cerca de la gente, con buenas prácticas de gobierno, con revocación de mandato, con ejercicios de gobiernos transparentes que rindan cuentas y con el ejemplo y liderazgo del gobernador de Jalisco, vamos a acreditar que seremos la fuerza de crecimiento más importante del país, pero para ello necesitan estar informados. Necesitaremos tener una red de comunicación permanente. Necesitamos la información básica de ustedes, que todos estén conectados. Necesitamos sus correos electrónicos, necesitamos que sean incorporados a Facebook, necesitamos que estén en todas las redes sociales y sobre todo que haya una comunicación permanente. Las prácticas de buen gobierno tendrán que ser reproducidas en todo el país. Ustedes están llamados a ser los nuevos liderazgos del México que debemos de construir para abatir la pobreza, para abatir la inseguridad, para lograr que el país esté en mejores condiciones para un legítimo legado al que tienen derecho ustedes, sus familias y sobre todo sus hijos y las nuevas generaciones. Con ese ánimo es este primer encuentro nacional de gobiernos ciudadanos para que sentemos las bases de una adecuada coordinación entre todas las autoridades municipales del país, que todos sepan que las buenas prácticas de gobierno se pueden reproducir con el liderazgo de ustedes. Les pregunto, ¿están dispuestos a asumir ese nuevo liderazgo que está demandando la nueva sociedad nacional? Estoy seguro que con esa energía vamos a transformar al país en todos los rincones donde ustedes tienen liderazgo. ¡Que viva Jalisco! ¡Que viva Movimiento Ciudadano! Muchas gracias al senador Dante Delgado por el mensaje. Vamos a pasar ahora ya a desahogar el programa de este encuentro, el programa que nos concita en esta reunión.
y es turno ahora del Coordinador Nacional de Autoridades Municipales, Alberto Esquer, de impartir su charla. Antes de que inicie, quisiera brevemente comentarles que Alberto Esquer Gutiérrez nació en Ciudad Guzmán, Jalisco, el 7 de noviembre de 1978. Es abogado por la Universidad de Guadalajara con diversos estudios de posgrado en instituciones públicas y privadas del país y en el extranjero. Actualmente es diputado federal y coordinó al Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, que ha impulsado una importante agenda legislativa en beneficio de las y los mexicanos. Alberto fue presidente municipal de Ciudad Guzmán de 2015 a 2018. Llevó a esta ciudad media a convertirse en una de las más transparentes y prósperas de Jalisco y de México. Con buenas prácticas de gobierno y resultados tangibles, cuadruplicó la inversión en infraestructura e impulsó una nueva visión de desarrollo. Fue diputado local en Jalisco del 2012 al 2015 y diputado federal de 2009 a 2012. En la administración pública estatal se desempeñó como director general de regiones prioritarias de la Secretaría de Desarrollo Rural y fue director general de política social en la Secretaría de Desarrollo Humano del Gobierno del Estado de Jalisco. Tiene una destacada trayectoria en el terreno político electoral y actualmente es coordinador nacional de las autoridades municipales. Te dejamos la palabra, Alberto Esquer. Muchas gracias, Ricardo. Es un gusto para mí estar esta mañana aquí con cerca de 1,000 autoridades municipales de todo el país de Movimiento Ciudadano. Hoy estamos aquí reunidos regidores, regidoras, síndicos, síndicas, presidentes municipales, alcaldesas, diputados federales, diputados locales y senadores, con un solo sentido: refrescar la identidad, el trabajo, el entusiasmo de los gobiernos de Movimiento Ciudadano. Y pareciera que después de una elección complicada el pasado 1 de julio, pues hoy nos encontramos en Movimiento Ciudadano con una realidad que ha sido la bandera de este gran movimiento, que es el ejercicio de buenos gobiernos. Y a lo largo de estos últimos meses nos han estado visitando en la Cámara de Diputados muchos presidentes municipales y presidentas preguntándose, pues, que en mi municipio no hay dinero, que me dejaron quebrado mi municipio, que el presidente se llevó todo, que no podemos hacer nada. Sí, es cierto. Y eso nos pasó absolutamente a todos los que hemos sido alcaldes en nuestro municipio. Pero no es pretexto para no redoblar esfuerzos y hacer las cosas mejores. Y se los digo yo, que acabo de terminar de ser alcalde de un municipio medio, no un municipio grande como las zonas metropolitanas, un municipio parecido al de todos ustedes, de 150 mil habitantes, donde veníamos de un gobierno del PRI que absolutamente nos dejó una de las deudas más grandes o más históricas, o también alguno de los municipios de aquí de Jalisco, como Piguamo, de la presidenta Elizabeth, que acaba de terminar, y de nuestra presidenta municipal de Jilotlán de los Dolores, que son dos de los municipios más pobres de todo México, con indicadores del Coneval, y que han logrado transformar la historia de sus municipios, municipios muy pequeñitos. Y les platico esto porque esa es la tarea que tenemos los próximos 3 años nosotros. Movimiento Ciudadano es de los movimientos, de los proyectos políticos que en la pasada elección crecimos bastante. En la Cámara de Diputados Federal, de tener 21 diputados, hoy somos 28 y somos la cuarta fuerza política en la Cámara de Diputados. La cuarta. Está Morena, está el PAN, el PRI y luego nosotros. En el Senado de la República, de tener un senador, hoy tenemos 7 senadores y somos la cuarta fuerza. En los alcaldes, traemos, Ricardo, 124, ¿es el dato exacto? 128. Crecimos de 86 a 128 municipios gobernados por Movimiento Ciudadano y casi 1,000 regidores
regidoras y síndicos. Y ahora nos preguntamos, ¿qué nos toca hacer? Porque la bandera, el ejercicio de Movimiento Ciudadano son los resultados que hemos dado sin pretextos de decir no hay dinero o mi municipio está quebrado. Claro que lo es. Este ejercicio que nos permitió el coordinador y senador Dante Delgado de ser coordinador de autoridades municipales me dio la oportunidad de recorrer todo el país y recorrí municipios chiquitos como donde gobernamos, como Zacatecas en Jalpa, o en Chihuahua, o fuimos a Cuernavaca, o fuimos a Creel, o fuimos a diferentes municipios donde lo que se ocupa son las ganas de transformar la historia de nuestros municipios. Lo que se necesita es saber la gran responsabilidad que tenemos como Movimiento Ciudadano para demostrar que sí se pueden cambiar las cosas. Los buenos gobiernos de Movimiento Ciudadano nos han caracterizado diferentes cosas. ¿Me ayudan con la presentación a ir avanzando, por favor? ¿Cómo son los gobiernos de Movimiento Ciudadano? ¿Cuáles son nuestras banderas? Lo primero que tenemos es hacer lo correcto. En Movimiento Ciudadano no se vale, está prohibido que se hable de corrupción, que se hable de que en nuestros municipios metemos un amigo, una amiga, una novia, un novio de aviadores en nuestras nóminas. No se vale. No se vale que el dinero se despilfarre en cosas que no se pueden aplicar, que no son de interés público. A mí me congratula que hoy en el Congreso Federal hubiéramos sido la primer bancada que arrancó hace 3 años con el ahora senador Clemente Castañeda, que pusimos la muestra, los diputados federales, de renunciar a todos los privilegios, todos, teléfono celular, bonos, prestaciones, casas de enlace, absolutamente a todo para que ese dinero se vaya a lo que sirva. Y hoy, ¿saben qué? Hoy se convirtió en ley para todos los diputados federales de esta legislatura. Otro partido lo quiso poner en la palestra, pero para nosotros no es moda. Para Movimiento Ciudadano es un estilo de hacer gobierno, el poder ser austeros y que el dinero público se vaya en cosas públicas. Para Movimiento Ciudadano, la toma de decisiones está en los ciudadanos. Yo decía cuando estaba en la campaña para ser alcalde de Ciudad Guzmán, decía, en Zapotlán la gente manda. Y así debe ser nuestro estilo de gobernar. Si no escuchamos, si no vamos a los barrios, a las colonias, a los distritos, a escuchar lo que la gente ve y lo que la gente necesita, no podemos entender la realidad y no podemos tomar decisiones sin conocer realmente lo que está pensando, sintiendo y lo que quiere la gente. Por eso los gobiernos de Movimiento Ciudadano fueron los primeros de todo el país en poder tener en sus gobiernos municipales el reglamento o los reglamentos de participación ciudadana. Y fue parte de lo que hicimos en la capacitación de autoridades municipales con el doctor Merino y con Margarita Sierra, grandes activistas de la participación ciudadana, que logramos que en la mayoría de los municipios de Movimiento Ciudadano se legislara en los cabildos para tener el primer reglamento de participación ciudadana. Y eso abrió la puerta para tener prácticas como la ratificación de mandato, como el presupuesto participativo, como cabildos abiertos, que hoy son una realidad. Y fíjense qué alegría me da. Hace 2 semanas, Morena quiere presentar una ley en México para que se pueda hacer la revocación de mandato, para que se puedan hacer las consultas ciudadanas, para que se puedan hacer los presupuestos participativos. Cuando los gobiernos de Movimiento Ciudadano tienen ya más de 9 años que lo venimos haciendo en el primer gobierno de Enrique Alfaro en Tlajomulco. Debemos trabajar de la mano de la gente. No podemos traicionar la confianza de la gente. Créanme que Movimiento Ciudadano hoy es un estilo de hacer gobierno. Y yo quiero poner uno de los ejemplos que me gustan, cómo la gente de Movimiento Ciudadano no nos importa el cargo, no nos importa
lo que representamos, sino lo que queremos hacer. Y voy a poner el ejemplo de mi amigo Locho Morán, que él es un enamorado de su tierra, que es Colima, y que tiene años dando la batalla y pudo haber sido diputado federal, plurinominal, y dijo, no, no quiero, quiero cambiar la historia de la gente de Colima, porque Colima se merece tener el primer gobierno ciudadano que transforme las cosas. Y fue una carrera difícil, con una decisión valiente de él, y hoy es una de las zonas metropolitanas que se gobiernan en todo el país por Movimiento Ciudadano, y fue el ejercicio que hoy empieza Locho Morán. Felicidades, Locho. Gracias a su esfuerzo, a su trabajo, a su tenacidad, también se gobierna Villa de Álvarez. No vino el alcalde de Villa de Álvarez, Felipe, que está conurbado a Colima. Y hoy imagínense la gran oportunidad que tenemos de cumplir la palabra de Movimiento Ciudadano. Tenemos tres zonas metropolitanas que gobierna Movimiento Ciudadano. La zona metropolitana de Colima, la zona metropolitana de Durango y la zona metropolitana de Jalisco. Y ahí vamos a demostrar cómo, haciendo prácticas de buen gobierno, podemos cambiar la historia de la gente. Quisiera decirles a todos ustedes que hoy tienen un cargo público de autoridades municipales, que nos demos cuenta de una cosa que es lo más valioso. Una decisión de un alcalde, de una alcaldesa, de un regidor en el cabildo, cuando se despierta en la mañana para tomar decisiones, lo que pasa es cambia la historia de una ciudad, cambia la historia de una familia y cambia la historia de las tomas de decisiones en nuestro municipio. De ese tamaño es lo que hoy nosotros tenemos que demostrar en Movimiento Ciudadano. Y no hay excusa. Los buenos gobiernos los tenemos que demostrar con trabajo y con decisiones. Y estas son algunas de las agendas muy claras de nuestras banderas que Movimiento Ciudadano no debe soltar en esta lucha con resultados. Yo recuerdo la última convención que tuvimos en México. El coordinador nos estaba dando una plática, el titular de gobernación encargado de lo local, de los municipios, de las agendas desde lo local, y le pregunta el coordinador Dante a este funcionario que cuántas veces él había sido autoridad municipal, que cuántas veces había sido regidor, que cuántas veces había sido presidente municipal, diputado local. Y le dice el titular de esta dependencia de gobernación, ninguna. Esa es la gran diferencia de Movimiento Ciudadano, lo que ahorita decía el coordinador de Enrique Alfaro. Hoy Alfaro llega a ser el primer gobernador de Movimiento Ciudadano, no por casualidad, ¿eh? Hoy Jalisco tiene 80 y qué, 72 municipios gobernados por Movimiento Ciudadano, no por casualidad, por la construcción de una agenda, de un trabajo, por renunciar a privilegios, por hacer las cosas bien. Y esa agenda se ha construido con la transformación de espacios públicos, con las grandes tomas de decisiones que hoy les va a tocar hacer a ustedes desde su municipio sin pretextos. No hay pretexto de que no hay dinero, pero sí hay capacidad, sí hay agenda, sí hay políticas públicas que pueden echar a andar desde lo local, desde sus municipios. Y se los digo en el ejemplo al municipio de Jilotlán de los Dolores y de Piguamo, dos municipios con extrema pobreza. Y el municipio de Jilotlán, hoy en paz descanse, un gran amigo de nosotros, Cali, que fue presidente municipal de Jilotlán, el más chiquito, fue el municipio que en porcentualmente más recaudó con su recaudación propia municipal. Se animó a recaudar para hacer obra pública y al tamaño del municipio fue el que más recaudó y que más obra pública hizo. Elizabeth de Piguamo, otro municipio muy chiquitito, echó a andar el programa de uniformes escolares gratuitos para todos sus niños, pero no solo eso, hizo una cooperativa donde las mamás hacen los uniformes en Piguamo. Esa es la agenda y los principios
que debemos hacer en Movimiento Ciudadano. Y los invito a ver este pequeño video. El presupuesto participativo es una gran herramienta. Se los digo en mi ejercicio como alcalde, todos los ciudadanos en Ciudad Guzmán, cuando van a pagar su predial y su agua, nos llenan una papeleta y ahí nos ponen en qué quieren que se gaste su dinero. Si en seguridad, si en calles, si en unidades deportivas, y con eso priorizamos el presupuesto. Ese es un municipio pequeño. Pero hay municipios grandes como Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco, que hoy ya le ponen una bolsa de dinero para que en las colonias la gente decida la obra que se puede hacer. Les pongo dos ejercicios, uno muy sencillo, el otro ya con más experiencia, cómo podemos hacer este gran presupuesto participativo. La ratificación de mandato, que es un ejercicio que nos tenemos de someter todas las autoridades municipales a la mitad de nuestra gestión para que la gente ratifique nuestro trabajo o nos repruebe de cómo lo estamos haciendo. Haz tu ley. Debemos abrir los cabildos municipales a que la gente presente sus iniciativas, presente sus propuestas y podamos hacer ley local, estatal y federal, la voz de las organizaciones, la voz de los ciudadanos, la voz de los gremios, la voz de los hombres y de las mujeres libres. Consultas ciudadanas, plebiscitos y comparecencias públicas a todos los que ingresan deben estar reguladas en el reglamento de participación ciudadana de todos nuestros municipios. Se preguntarán los regidores y regidoras, pero en nuestro municipio no tenemos el presidente que nos apoye. Levantemos la bandera, pongamos la iniciativa nosotros en los cabildos para demostrar qué es lo que queremos hacer. Las cosas. La que sigue. Los invito a ver este siguiente video. Entre nosotros mismos para ver cuál de nuestros municipios sería considerado el más transparente de todos. La transparencia significa el vínculo directo con los ciudadanos, abriendo las puertas, estando cercanos a los ciudadanos y dar toda la información que el ciudadano requiere. Para generar buenos gobiernos, me queda claro que debe incluirse la transparencia, así como la rendición de cuentas, así como el presupuesto participativo, ejes fundamentales y la esencia que ha sido prácticamente desde que iniciamos gobernando Tlajomulco de Zúñiga y hoy con nuestros 24 gobiernos. Para nosotros desde Sintra, desde un organismo ciudadano, es fundamental evaluar de manera constante los gobiernos. Sí es de orgullo decir que en Jalisco pues sí se tienen los municipios más transparentes, ¿no? Dentro del ranking nacional, de los 10 primeros, 8 pertenecen a Jalisco. Entre los gobiernos de MC es una competencia para ser mejores en materia de transparencia. Eso se traduce en quien se beneficia, es la gente. Hoy podemos decir que los gobiernos de Movimiento Ciudadano tenemos un sello, una marca muy clara, buenos gobiernos, donde en escalerita caen buenas prácticas, transparencia, rendición de cuentas, y eso es lo que los ciudadanos durante muchos años esperaban. Los ciudadanos que votaron por nosotros no se equivocaron. Vamos a seguir trabajando, vamos a redoblar esfuerzos. Estamos demostrando que sí se puede tener un gobierno abierto y transparente. La transparencia en los gobiernos municipales de Movimiento Ciudadano no es un requisito, ¿eh? Es una obligación. Se puede. Claro que se puede. Discúlpenme que siga poniendo ejemplos
de municipios pequeños, ¿sí? Y vuelvo a poner el ejemplo de Jilotlán de los Dolores. Presidenta, ¿cuántos habitantes tiene tu municipio? 11,000 habitantes. Está pegado con Michoacán. Es uno de los municipios donde por muchos años el crimen organizado era muy fuerte. Hoy Jilotlán, en la última evaluación de Simtra, ¿aparece en qué número, presidenta? En segundo lugar, nacional. ¿Sí? Y les cuesta trabajo simplemente que llegue la red de internet. Y se pudo. Así como hoy Guadalajara, en Simtra 2018, es el número uno, empatado con Zapopan, con Tlaquepaque. Porque decía el presidente de Ocotlán, para los alcaldes ahora nuestra competencia es ver cómo tenemos esa transparencia. Por eso en este primer año le vamos a exigir al 8 en Colima y a Durango, al doctor, que este año por lo menos debe tener su municipio 9.5 en transparencia nacional. Y así todos nuestros municipios. Vamos a tener que estar evaluados con Simtra. ¿Cómo se hace? Primero un convenio con la institución y luego la evaluación y la capacitación de sus municipios. Y eso nos ha llevado a ser ejemplo de transparencia, que fue lo que este movimiento, fue el único partido político, el único movimiento que fue evaluado también nacionalmente, y somos los más transparentes, porque ahí debemos demostrarle a la gente dónde está su dinero. No podemos perder piso a todos los presidentes y funcionarios. A medida que seamos sencillos, que nos acerquemos a la gente, que no perdamos la cercanía y esa honradez de poder levantar la cara delante de los ciudadanos, es el mejor ejercicio y la mejor rendición de cuentas que podemos dar estos gobiernos ciudadanos. Tengo 4 hijas y es muy difícil la situación en este momento. Porque sí es un gasto fuerte el que hace uno comprando zapatos, uniforme y pues útiles. Compramos los útiles que necesitaba, entonces sí nos salió como carito todo. Yo creo que vemos muchas mamás en mi situación, limitadas, con varios hijos. Es de mucha ayuda y un gran apoyo para todas las familias. Y con esto sí va a ser una ayuda muy grande para que ya no estén gastando tanto dinero. Nos ayuda mucho económicamente, pues ya no haces un gasto más. Le han dado camisa, su uniforme, zapatos y sus útiles. Para uno que contra apenas está viviendo el día a día, pues ya no es tanta carga. Así que prácticamente es mucha ayuda. De gran apoyo para las familias que realmente lo necesitan y es un beneficio para ellos, un estímulo para que sigan estudiando. Ven los sacrificios que hacen los padres, ven la ayuda que hace el gobierno, valoran más. Me da como un impulso para decir que no estoy sola y que puedo seguir adelante. Me gustaría ayudar a las personas, sobre todo porque
quisiera regresar lo que ellos me están dando. En realidad diría que muchas gracias por apoyar a todos los estudiantes que día a día quieren superarse y no abandonar sus estudios. Nos ayuda mucho que ahora sí se ve gobierno, no como antes. Pues ahora sí no tengo palabras. Palabras para agradecer. Este programa de uniformes escolares ha sido una gran marca de Movimiento Ciudadano que arrancó en Tlajomulco y claro que se puede hacer en todos los municipios. En mi ejercicio como alcalde no teníamos dinero para el programa. Cancelamos los seguros de gastos médicos mayores, cancelamos toda la telefonía celular de todos los funcionarios públicos, recortamos el salario del 25% de los regidores y quitamos todos los viáticos, y de ahí salió para los uniformes escolares. Por eso es una realidad. En el municipio de Piguamo, un municipio muy pequeñito, las mismas mamás son las que confeccionan. ¿Se puede? Claro que se puede. Hay muchos programas como Hecho por Mujeres, guarderías, becas Prepárate, programas de vivienda o ampliación de cuartos. La única ciudad de los niños, que es el municipio de Zapopan, que ha sido ahora una política pública esencial, pensando en las familias, en la unidad familiar para poder formar niños y niñas del futuro de nuestro país, son las políticas que podemos ir desarrollando todas las autoridades municipales. Quisiera terminar esta plática con todos y cada uno de ustedes diciéndoles: no se vale decir no se puede. No se vale decir que mi municipio no tiene dinero. La gente confió en nosotros. La gente nos dio una nueva oportunidad para demostrar que cuando se gobierna con responsabilidad, cuando se gobierna con dignidad, con amor, con sencillez, con ganas de querer transformar las cosas, se pueden hacer. Hoy tenemos una gran prueba en estos siguientes 3 años. En todos y en cada uno de los rincones del país. Hoy tenemos una gran marca, tenemos un gran equipo, tenemos una gran enseñanza que nos ha dado el coordinador de saber honrar la palabra, de saber honrar lo que prometimos y lo que dijimos en nuestras campañas, en el acercamiento de nuestra gente. Todos tenemos ese gran compromiso en esta gran oportunidad de que todas las autoridades municipales demostremos que sí se pueden hacer las cosas. Todos ustedes van a tener un gran acompañamiento a través de los diputados federales encabezados por el maestro Tonatiuh, de los senadores encabezados por Dante Delgado, para poder tocar puertas del gobierno federal, no solo en el presupuesto, sino en todo el año, en todos los programas que necesitemos para poder resolver los problemas de nuestras comunidades. Yo los invito a creer, a que se la crean, de que las cosas sí pueden cambiar, de que realmente si ustedes ponen todo el empeño, todo el ánimo, todo el coraje, toda la transparencia de querer hacer las cosas, pensando en las familias de sus localidades, de sus municipios, podemos cambiar las cosas. Yo quiero agradecer al coordinador y senador Dante Delgado la oportunidad que me dio estos años de ser coordinador de autoridades municipales de Movimiento Ciudadano, la oportunidad que me dio de ser coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, y ahora a partir del mes de diciembre, que tengo la gran oportunidad que me dio Enrique Alfaro de ser parte de su equipo en el gabinete estatal, de refundar el estado de Jalisco en el área del campo, en el área rural, en el área de la producción agropecuaria. Créansela, en verdad, a todos y a cada uno de ustedes, que Movimiento Ciudadano será la fuerza, será la bandera de México para poder honrar la palabra de los mexicanos. Muchas gracias, coordinador, por esta gran oportunidad. Muy buenos días.